that human being can do is to keep on standing and rise up like a flower underground, like a flower from underground. ¿Podemos escuchar? No, no nos escuchamos nosotros. Ahora sí. Hola, ahí estamos. Hola, sí, ¿cómo te va, Arcángel? ¿Estamos listos? ¿Cómo estás, Chris? Muy bien, Gabriel, gracias por la invitación esta tarde. Bueno, acá tenemos la cámara hoy, así que cambiamos de posiciones y estamos con Seba Middleton en la cabina. ¿Cómo estás, Seba? Estamos, todo bien, todo bien. Sí, todo bien. Bueno, queremos agradecer a Audio Música entonces por la oportunidad de presentarnos todos. A Red Bull, que siempre nos está apoyando con energía. Y bueno, a Chris, que está hoy invitado especial, Chris Ocaña, que nos va a hablar un poquito de la carrera, cómo empezó. Chris es una persona que ha comenzado trabajando muy, muy duro, en corto tiempo ha logrado un posicionamiento fuerte. Y vamos a hablar un poco también de la música que está haciendo y cómo está sellando con todo ese trabajo que ha logrado. Y que para que desmitifiquemos un poco el tema de la carrera que tiene que ver solo con el tiempo, también tiene que ver con el trabajo y con el esfuerzo y la decisión. Así que, Chris, contanos un poquito de qué estás haciendo ahora. Ahora estoy enfocado 100% en la producción y en tocar la mayoría de los eventos que pueda. La verdad que lo que más me interesa en este momento es poder mostrar mi música a la gente, entonces estoy tocando mucho en ciudades y también estoy empezando mi carrera internacional. Vengo llegando de Miami, de tocar allá, y ahora tres semanas más me voy a tocar Uruguay. Después estamos viendo una gira en Perú, en agosto me va a tocar a Paraguay, entonces la idea de aquí a fin de año tocar en los máximos de clubes posibles distintos y internacionalizar la carrera ya desde ya. Excelente. Bueno, con Chris nos conocemos también hace unos años trabajando y Chris siempre tuvo esta misma convicción antes de tocar también. Y eso creo que es un poco, bueno, nosotros la temática del programa es también hablar de los nuevos talentos, de la gente que está trabajando, de la nueva forma de trabajar también, de ir hacia en busca de las cosas. Bueno, y Chris es un ejemplo de esto también. Entonces, bueno, queremos también invitarlos a compartir por el Facebook Live de Audio Música. Exactamente. Y bueno, tenemos un regalito que trajiste para la gente que más comparta. Sí, hoy día lo estuve hablando en la tarde también con todos los seguidores en Instagram y las redes sociales que manejo. Y vamos a regalar hoy día 6 entradas para el viernes para el concierto de Mac Chapman en Club Room. Así que a la persona que comparta el live que estamos haciendo ahora y que contenga más me gusta, va a ir ganando entrada. Entonces, vamos a darle a las 3 personas que tengan más like una entrada doble para que pueda ir este viernes a ver por primera vez en Chile a Mac Chapman, que es uno de mis artistas favoritos, y voy a tener la posibilidad también de poder hacer el warm-up. Así que súper contento por eso. Excelente, excelente. Y el Club Room también, que es uno de mis clubes de residencia aquí en Santiago. Club Room, ¿hace cuánto tiempo que está trabajando? Club Room lleva ya aproximadamente un año trabajando duro en todo lo que es la electrónica. Bueno, para los que no saben, Club Room antes era la mítica ex-fábrica. Que hay en Patronato. Entonces ahora el tercer y cuarto piso se ha transformado en un club de culto ya acá en Chile de música electrónica.
tienen un sistema de amplificación tremendo, tienen Function One, así que estamos trabajando también en ese club para posicionarlo bien dentro del mercado de este país. Así que súper bien que hayan nuevos lugares donde nosotros los DJs podamos mostrar nuestra música, que es lo que falta realmente. Claro, ahora hay un emerger de muchos clubs de conceptos de música electrónica underground. Y bueno, queremos saludar a Zócalo, que también es nuestro apoyo. Es un club que está ahí en Merced 1242, en Barrio Lastarria, y que nos da también soporte para que muchos de los artistas que se van a ir presentando acá también se puedan presentar en ese club. Es un semillero y bueno, de eso se trata el programa también. Claro que sí. Cris, contanos, ¿qué fuiste a hacer a Miami? Porque nos contaste de tu viaje allá y también de la relación que tenés con Stereo, con el sello, y ¿en qué estás? Me fui a... Tuve 3 semanas en Estados Unidos, donde tuve la posibilidad de tocar allá en un club y también de compartir con toda la familia de Stereo. Fue una experiencia súper buena, llena de energía, porque esas son las cosas por las que a la larga uno lucha por posicionarse dentro de una carrera, ¿cierto? Tuve la posibilidad de participar en el compilado de Stereo Miami 2018, que es el disco que más se vende durante el año de Stereo, y el track mío con el Chino Negro, saludo al Chino Negro que está en Perú, va posicionado entre los primeros de las ventas del disco, así que súper contento con el resultado. En SoundCloud el track que se ha escuchado más dentro del disco, entonces súper contento por eso. Y no, pues agradecer también a toda la gente que me apoya y que está siempre tirando esa buena energía y demostrando que lo que uno hace vale la pena también para otras personas, que a la larga, no sé, yo hago la música para mí obviamente primero, pero es una sensación muy linda cuando la gente también le gusta tu música. Claro, claro, va de la mano porque la gente apoya a la persona y a la música, ¿no? Esa combinación es súper importante en la carrera que estamos haciendo, porque estamos entregando también ese amor por lo que hacemos. Ahora, Cevita, ¿y vos cómo andás? Acá todo bien, poniéndole onda a esta gran entrevista con el gran Cris Ocaña, mi gran compañero. Claro, con el Seba tenemos una relación de amistad justamente de cuando yo empecé a tocar. Y también creamos un trío que era de Trilogy con Esteban Zapata. Partimos haciendo fiestas juntos y hemos formado una amistad a través de la música. Así que encuentro increíble que también esté invitado el Seba hoy día, porque es una de las personas que me apoyó desde el principio, que me costó un montón poder meterme dentro del mercado nacional. Y ya una vez que pude entrar, gracias a los amigos que me apoyaron desde un comienzo, que no sé, puede ser el Gabriel, el Seba, el Marco Latrach, Fabián Argomeo, Altamirano, Aldo Cadi, me ayudó mucho desde un principio. Entonces, también agradecer a todos los chicos que me dieron la mano cuando uno está empezando, que es cuando es más difícil poder meterse dentro de un grupo tan selecto de artistas que hay ahora en la escena nacional, porque hay artistas muy buenos y hay productores súper buenos. Hoy yo creo que estamos en un boom de productores nuevos y de DJs que yo creo un tiempo más la van a estar rompiendo. Voy a seguir con vos después, ¿eh? Así que ahora estamos escuchando a Seba Millington y bueno, invitamos de nuevo a compartir el Facebook Live desde la página de Audio Música para que las personas que más compartan, que acá van a ver los gráficos, la gente de producción, van a recibir 2 invitaciones para este fin de semana. ¿Dónde? En Club Room Max Chapman. Perfecto. Cris, contanos por qué empezaste a tocar, por qué empezaste a querer pinchar música y qué te llevó a descubrir la música electrónica, como qué es lo que te motivó a tu influencia, digamos, o cómo aprendiste. No me gusta mucho hablar de eso porque es un tema súper profundo para mí, pero empecé a pinchar cuando mi mamá se murió, porque tenía una pena súper grande. Entonces, junto con mi hermano chico que está ahí, saludos a Andresito, compramos un controlador y empezamos ahí a pinchar en la casa, en los ratos libres, para no echar de menos a la vieja.
Sí. Y de a poco lo fuimos metiendo más y más. Y después empecé con el tema de la producción. Y después empecé a tocar. Entonces fue todo súper rápido, pero súper intenso. Por eso empecé a tocar. Pero yo llevo escuchando música electrónica casi 20 años ya, de los 13 años que estoy escuchando house y bueno, lo que se escucha en esos tiempos. ¿Tu tendencia musical es el house? Es el house propiamente tal, y obviamente con las matices de tech, que es lo que claro. Está sonando hoy en día, pero lo que a mí me gusta es el house, y también me gusta mucho el remix antiguo con la vocal del clásico. Eso es lo que a mí me encanta, porque nos hace recordar, ¿cierto? A algunos, no sé, la niñez o un momento importante, o quizá, no sé, una fiesta con la familia. Entonces, es por eso que lo edit que estoy haciendo ahora, estoy trabajando con artistas como los Bee Gees, como los Gypsy Kings. Entonces, estoy tratando de generar mi propio estilo musical. Esa es mi meta a largo plazo, excelente. Generar mi propio estilo musical. Excelente, excelente. Buenísimo. ¿Cómo ves los próximos tiempos de Cris Ocaña con el sello Estéreo? ¿Qué es lo que te hace despertar en ti, que puedas sellar tan rápido y que te hayan recibido tan bien en esa familia, porque son de larga trayectoria? Hemos compartido cabina con Yusan Ceballos, hemos compartido con Rafa Barrios. Son muy aclanados, se nota que son una familia. Realmente increíble los afiatados que están ellos como familia Estéreo. Cuesta un montón poder meterse en ese tipo de familias tan ya afiatadas. Entonces, ahora, para hacer un paréntesis, ¿a qué atribuirías que te hayan aceptado, para que la gente también entienda cómo se puede, porque es mucho la pregunta de cómo sí. Llegar a poder tener acercamiento con ciertas posibilidades, ¿no? La gente es joven. Buena pregunta, todo. Porque fíjate que esta semana, de hecho, por lo menos 5 personas, 5 jóvenes que están incursionando el tema de la producción, me han preguntado sí. Cuál es la manera. Claro. La manera, bueno, primero lo que hay que conseguir es el contacto del label, que es el correo donde uno puede mandar su música, ¿cierto? Una vez que uno tiene ese contacto, obviamente manda su música para que la escuchen, y una vez que la escuchan, si es que les gusta, te responden y pasa a otro filtro para ver realmente si después el track queda, ¿cierto? Yo tuve la posibilidad de compartir con ellos la fiesta Estéreo, que fue ahora en enero, la primera semana de enero. Entonces, yo estaba muy convencido de que iba a quedar, no sé por qué, pero lo sabía, porque el track que mandamos con el Chino era perfecto para el label. Un consejo que me gustaría darle a todas las personas que están partiendo con la producción o que ya producen, es que uno al crear música la tiene que crear pensando en uno mismo. Y fue un consejo que también me dio Chus cuando conversamos. Me dijo claramente que lo más importante es que el track te guste a ti. Claro, que seas tú. Que seas tú, que marque tu personalidad como artista. Y después veremos si es que le gusta el label al que quiere entrar, si es que le gusta el público. Pero lo importante es que a ti te llene, que a ti te gusta. Porque yo partí todo lo contrario, tratando de hacer música para agradar al sello. Para agradar. Una vez que tuvimos esa conversación, cambió mi mentalidad completamente y empecé a trabajar de esa forma, de lo que sí, a mí me gusta, de sí. Mis raíces, con mis gustos musicales, claro. Con mis baterías, incluyendo el rock dentro de lo mismo. Claro. He hecho tracks en los que incluyen guitarras, hechas con guitarras de verdad. Entonces, la idea es tratar de asemejar para mí la música digitalizada lo más parecido a la música de verdad. Entonces, tratar de entregar un contenido con la música y poder transmitir lo que yo siento hacia el público cuando la escucha. Y hasta el momento, la recepción con el público ha sido súper buena, porque tengo solamente un track a la venta en Beatport, pero yo tengo ya aproximadamente 15 canciones, un disco completo,
que es lo que yo toco cuando salgo a tocar. Y ahora voy a salir también por otro label bien grande europeo y también por uno de los sellos más importantes de Chile, que No Press Record. También quedé dentro de ese sello, así que súper contento de poder empezar a trabajar ya con estos labels. Buenísimo que hayas... Bueno, vamos a hablar también de la configuración cuando tocas, de tus preferencias de máquinas, porque estamos acá con Audio Música, que vamos a acercarnos también a la cabina y a preguntarle a Seba Milton sobre eso. Pero qué bueno que puedas haber tenido la oportunidad de recibir algo que es, llamémoslo consejo, pero también uno tiene que recibir bien las críticas, ¿no? Como que siempre una crítica o algo cuando te dicen, no, me parece que es un poquito más así, o sea, nadie te va a decir cómo hacer las cosas, pero sí te pueden dar desde la experiencia algunos tips para que avances, ¿no? Y tomarlos bien, porque es bueno recibirlo con eso, con esa, como la verdadera intención. Claro. A veces es difícil también decir algo porque uno no sabe cómo lo va a tomar otra persona, pero yo creo que lo que te dijeron es clave, es buenísimo. Y es ser uno y no tratar de agradarle ni a los colegas, ni a los sellos, ni a los clubs. Simplemente ser feliz con uno lo que hace y eso lo transmite a la gente y al final supera cualquier cosa. Exactamente. Antes que se me olvide, otro amigo que me ayudó un montón y que realmente me dio unos tips con los que pude terminar casi la mayoría de mis tracks, el Pancho Allende, que está en Ibiza viviendo ahora, así que si es que me está escuchando, muchas gracias. Y de verdad que sin la ayuda de él, quizás hubiera sido mucho más difícil el poder terminar mis tracks, que eran cosas que me faltaban, porque yo soy súper autodidacta. Entonces no he tomado clases de producción. Sí, tengo amigos que me han enseñado lo básico, pero todo lo demás es parte de mí. Entonces, imagínense lo difícil que es crear algo prácticamente sin saber nada. Claro. Entonces, claro. Están esos amigos que me dieron el empujoncito, que no sé, el Altamirano, el Pancho Allende, el Aldo Cádiz, que son productores chilenos con mucha trayectoria, me dieron ese empujoncito para ya ir encarrilándome dentro de la producción, porque estuve harto tiempo como que empezaba algo, no lo terminaba, otro, y así tengo, yo creo, por lo menos unos 15 tracks más sin terminar, que me pasa mucho que uno empieza algo y después se mete en otro proyecto, o está haciendo un proyecto y te metí en otro proyecto, y suele pasar mucho eso cuando uno está de pronto casi todos los días, porque yo a la producción estoy por lo menos unas 3 horas al día, produciendo y haciendo música nueva. Entonces estoy tratando de sacar 1 o 2 tracks mensuales. Así que... Bien. Alta convicción nomás dentro de lo que uno hace. Sí, eso es clave. Escúchame, Chris, cuando encaraste el sistema, que pasaste por controladores, ¿cómo decidiste pasar de uno a otro? ¿Qué fueron las máquinas de tus preferencias? Partí con el controlador LSZ de Pioneer, uh-huh. Súper rico, exquisito, que yo creo que es el controlador que más se asemeja a la CDJ. A las 2000 Nexus. Y también al Mixer 900. Sí, tiene una muy buena tarjeta de audio de salida. Sí, de audio, súper cómodo por lo demás. Y casi las mismas prestaciones. Trabajaba con Serato, sí. Claro. Con Serato, que ayuda bastante a mejorar el oído con la mezcla. Así que si alguien me pregunta si es que el controlador es bueno o malo, sí, una buena herramienta para comenzar. Claro. Si uno quiere profesionalizarlo, sí o sí tenéis que ocupar la CDJ, porque es lo que se ocupa en todos los clubes para tocar. Claro. Pero partí con eso, después me tuve la posibilidad de comprar mi setup, son las 2000 Nexus y el X1, o son 92 le dicen algunos, de Allen & Heath. Ese es mi setup y ocupo el multi-efecto, la RMX1000. Perfecto. Eso es lo que más me acomoda a mí. ¿Por qué preferiste un mixer análogo, el Son 92, en vez de un compatible con las Nexus 2, las CDJ, como el 900 Nexus? A mi gusto, el X192 tiene mucho más carácter desde el punto de vista de sonido. La tarjeta de sonido del X1 me gusta mucho más.
y principalmente porque como ocupo yo la multi-efecto, no necesito los efectos. Entonces, lo bueno que tiene el mixer Pioneer es que viene con efecto incluido, a diferencia del mixer de Allen & Hill, que solamente tiene un filtro. Claro. Pero, otra cosa que me encanta de ese mixer es que tiene dos medios, que claro, ningún otro mixer lo tiene. O sea, hasta ahora el Model One que también lo tiene, si no me equivoco. Es como que, más fina la mezcla, ¿no? También más fina la mezcla y encuentro que el sonido, a mi gusto, es mucho más envolvente el del X1 92 que el que ocupo yo. Sí me gusta también mezclar con el 900 o con el 900 Nexus 2, también me gustan, pero el filtro y los dos medios hacen que tenga mucho más gusto por el Allen & Hill. Perfecto. Pero el 92, el 42 no me gusta mucho y el 62 menos. No. Claro, y van cambiando los modelos también un poco el audio y eso es, se nota un poco ya cuando sí, estás acostumbrado. Como que tiene más carácter. Sí. Entonces. Ahora voy a hacer un comentario con respecto al mixer. Hablando de estéreo y de Susan Ceballos, cuando hicimos el Club Hípico hace un año atrás, llegaron los chicos, porque son muy profesionales, quiero contarle una anécdota. Estaba Susan Ceballos, vinieron a hacer la prueba de sonido a las 5 de la tarde, o más temprano en realidad, más temprano, como a las 2. Porque tenían ganas de venir a hacer la prueba de sonido. No, no era que estaban, ay, vamos a hacer la prueba. No, querían hacer la prueba. Nos exigieron hacer la prueba. Nosotros estuvimos lo antes posible. Y me pidieron dos mixers. Pidieron el Song 92 y el 900 Nexus. Hablando un poco de técnica. Y yo dije, bueno, ok, pero ¿cuál quieren? Y nos mandan a decir que los dos, porque querían probar cómo sonaba la sala para saber qué mixer iban a usar. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, porque en la experiencia de estar ahí, lo que le pregunté era algo que yo creía también, y me dicen, no, es que vamos a probar cómo suena la sala para ver si necesitamos un mixer que sea más dinámico, con más compresión, como es el 900 Nexus, para que el ataque sea más redondito y lleguemos a una sala que es una sala de techo bajo, muy dura y con alto... larga, digamos. Y le digo, ¿y el Son 92? Cuando lo probamos me dice, no, o sea, como que se desparrama mucho el sonido. Claro, el Son 92 es un análogo que es hermoso cuando uno toca con tornamesas o cuando usa formatos también de WAV o AIF, que se escuchan mucho los armónicos, realza mucho los bajos. Es muy musical, es muy lindo el Son 92. Pero a fines prácticos, en ese momento en el show que ellos tenían que dar, prefirieron el 900 Nexus porque le daba más definición a la música, al lugar, a la sala. Y probamos, incluso lo sacamos un par de veces en el ensayo y quedamos de acuerdo en que íbamos a usar el 900 Nexus. Creo que no pasa por gustos, pasa por las prestaciones y la necesidad del momento, el mixer. Tanto con los formatos como tocar con tornamesas, con la combinación con el Son 92 o usar un formato totalmente digital también por esas prestaciones que tiene la CDJ también de conexión digital hacia el mixer. Y bueno, suena en cañón también, así que no vamos a decir que no. Ambos mixers yo creo que son los mejores del mercado junto con el Model One que salió hace poco. El Model One también, otro mixer que vamos a analizar. Para otro dato, para que la gente sepa en la casa, el Son 92 o X1 92 es un mixer que fue creado por el papá de Richie Hawtin, ¿cierto? Junto con Richie Hawtin, porque ellos son los primeros en usarlo y los que hacían la campaña para Allen & Hill. Y ahora se cambiaron al Model One y también el papá de Richie lo hizo en conjunto con él y dejaron y quedó el 92 un poco atrás. Pero hasta el día de hoy yo creo que es súper actual. Yo creo que debe estar como en 50-50 los que ocupan el 92 y los que ocupan el 900. Exactamente. Porque, y se ha puesto muy de moda el 92 porque ahora los efectos lo usan también externos. Exacto. Sin embargo, las cabinas profesionales, el estándar es tener el 900 siempre. Sí. El 900 Nexus, el 900 Nexus 2, porque tiene muy buenos sistemas de efectos, de dobles efectos, de colores. El 902 tiene el touch también para los efectos. Exactamente. Igual es un poco más tecnológico en realidad lo Pioneer. Siempre va a estar siempre un paso más adelantado en todo lo que es la tecnología. Ya vemos que
la única CDJ o la única tornamesa digital que se ocupa en todo el mundo es la Pioneer. Claro, claro. No, nadie ocupa otra. Entonces yo creo que ellos al tratar de meter el efecto dentro del, están haciendo de que dentro del mercado sea el mixer que más se ocupe. Por supuesto. Con más comodidad. Ahora, el otro día hablábamos también de eso, hablando un poco también de máquinas, que estamos aprovechando que estamos en audiomúsica, gracias. De que todas las herramientas son válidas y tenemos muchas marcas que podemos anunciar, como Reloop, lo que trabajos que se hicieron desde siempre con este Behringer, antes se usaba mucho Denon, me acuerdo, Vestac, muchas marcas, no sé si estamos anunciando alguna marca que no está dentro de la línea de audiomúsica, pero sí tenemos que decir que todas las marcas son válidas para poder empezar. O sea, desde un mix, desde un controlador que puede ir en el rango de los 150 a 280 mil pesos, son válidos porque lo importante es que uno pueda sentir la sensación de mezclar y que pueda transmitir lo que quiere transmitir y empezar con algo. Una vez que le pica el bichito, empieza a escalar con toda esa línea de productos. Bueno, vamos a mostrar las máquinas y a ver si va Midlenton. Que nos dé una clase, Sebastián. Bueno, Seba siempre estuvo relacionado también con la producción, de hacer eventos, de generar cosas. Préstale un poquito el micrófono que le voy a hacer unas preguntas. ¿A vos qué te motivó el ingresar a la música electrónica? Y siempre vi en ti la disposición para poder generar ciclos, integrar nuevos artistas, y que fue una fórmula para poder integrarte a la escena. ¿Qué opinás de eso y qué aconsejás a la gente que quiere meterse, que también pregunta cómo hacer para ingresar a la escena electrónica? Yo creo que invito a la gente nueva porque yo partí así a puro pituto y puta, hay mucha gente nueva que tiene muchas ganas de tocar y no le dan los espacios porque el otro lleva muchos años, que esto, que lo otro, que aquí, que allá. Y al final, casi que son los que más mueven gente, son los más motivados. Los jóvenes que están tratando de meterse. Están como tratando de meterse ahora. Yo los meto en todas las cosas. Al fin y al cabo es un apoyo, ¿no? El querer que se integren nuevos personajes a la escena. Porque apoyan también a la fiesta en sí, o sea, claro. Están moviendo gente, amigos, masas, y no creo que sea, creo que es un aporte gigante eso, porque cuando el DJ consagrado también necesita de la juventud, de los nuevos talentos, ¿no? Y su público. Claro. Y esa fórmula va de la mano, entonces, bueno, mostremos las máquinas. ¿Qué podemos mostrar de las máquinas? A ver, ¿Cris Ocaña? Hablemos de lo más básico, pues lo más sencillo. Bueno, esta es la CDJ, ¿cierto? De la que hemos estado hablando todo el rato. Este modelo es la más nueva, la última que se lanzó, que es la 2000 Nexus 2, que viene, a diferencia de, por ejemplo, esta que tenemos al lado, que es la 1000, viene con los Hot Cue, que es una herramienta súper dinámica que nos sirve a nosotros los DJs al momento de armar un set. ¿Qué más tiene? Tiene la pantalla digital, que a diferencia de la otra no es así. Y en general, la CDJ, ya sea la 1000, la 2000, la 2000 Nexus 2, la funcionalidad es la misma, solo que se le van agregando esos pequeños chiches que hacen que el set para uno sea más dinámico y también sea más cómodo, ¿cierto? Por supuesto, eso es lo que queremos también hablar un poco de la CDJ y las prestaciones y por qué uno dice, no sé, los DJs de verdad tocan con tornamesas o los DJs no son de verdad porque tocan con CDJ. Eso es solamente una herramienta, no tiene nada que ver porque, o sea, es el tocar con tornamesas, se los recomiendo a todos, no sé qué cámara estamos ahora, pero se los recomiendo a todos tocar con tornas. Porque es muy lindo, es muy romántico y realmente se siente mucho la música de esa forma. Siempre yo he tenido esa discusión, yo personalmente no me molesta decir que yo no toco con vinilo. Sí, toco con CDJ súper bien, pero es como que digas que un guitarrista es malo porque, ¿sabes?, toca solo guitarra eléctrica y no toca con la guitarra a palo. Entonces yo creo que a la larga lo importante a uno como artista es tener la comodidad
de poder tocar con las herramientas que a uno se le haga más fácil, simplemente para así uno poder entregar el mejor show a la gente, que a la larga que es lo que importa, ¿cierto? Porque yo he visto un montón de DJs que hablan del vinilo y a la larga yo lo he visto mezclar vinilo y les zapatea todo el rato. Claro, entonces, ¿cuál es la gracia de hacer un trabajo que no le va a salir bien? Sí es súper respetable, sí encuentro súper bacán los que tocan con vinilo, pero la verdad las cosas que a mí en este momento lo que me importa es la producción musical, hacer mi música y el tocar con la CDJ, porque a la larga uno al club que va, hay CDJ, entonces son muchos también, son muy pocos los clubes que tienen vinilo, entonces, y, no sé, para que la gente entienda un poco en la casa, yo ando con, en mi pendrive de 32 gigas con casi 1000 canciones, y imagínense lo que sería andar con 1000 vinilos, o sea, imagínate cuánto pesan 1000 vinilos, entonces veámoslo desde el punto de vista también de la comodidad, y de las prestaciones. Sí, ¿cierto? Las prestaciones, mientras más fácil la herramienta te facilite, uno puede crear otras cosas también. Sí. O sea, por eso la velocidad de poder mezclar que te da la CDJ y poder crear otras cosas, poder meter efectos, poder hacer otras cosas con... Además que tocar con más bandejas. Principalmente también la música que a mí me gusta no sale en vinilo. Entonces, hay hartas cosas por las cuales está el pendrive... están de moda, por decirlo así, pero yo creo que más que nada por la comodidad. También delante estuvimos hablando de lo que es el Record Box, que es una herramienta súper buena y que a los DJs nos facilita un montón el trabajo, hace que la mezcla sea más rápida, te hace un análisis completamente de la, claro, del track, uh-huh, antes de tocarlo. Entonces, yo creo que uno siempre tiene que ir de la mano con la tecnología. Perfecto. ¿Cierto? Y no irse quedando atrás, lo que es obsoleto, y ocupar la herramienta que nos entregan. Buenísimo, bueno, esa es la opinión, nos gusta que también opinen. ¿Qué opinas vos, Evita, sobre la tecnología? ¿Vos estuviste también metido con Pioneer cuando se hicieron campañas, viste los controladores, pasaste por varias etapas también. ¿Qué te acomodó, cómo empezar a tocar? ¿Con qué formato? ¿Con el que tenías a mano? ¿Qué tenías a mano? No, yo partí con un computador y mi interfaz de sonido, ajá, mi tarjeta de sonido. Perfecto. Pero ya después tuve que cambiar el formato porque a muchos DJs les molestaba esa situación de que yo no podía tocar con máquina. Así que ya después, más adelante, me tuve que comprar los equipos, las 2000 Nexus, las 900 primero, y luego las 2000 Nexus. Y yo la verdad es que toco así como... soy como muy práctico para tocar. Me gusta tocar en la modalidad vinilo. Y me gusta comer mucho los mixers, los efectos y todas esas cosas. Buenísimo. Vamos a escuchar a Chris ahora. Entonces vamos a ir a la música y me gustaría que en el set metas muchos de tus tracks. Ahora, de hecho, lo que tenía pensado en esta ocasión, por primera vez voy a tocar solamente mis tracks. Dale. Como tenemos poquito tiempo, voy excelente, a aprovechar de dale, mostrar mi música. Dale nomás. Seba, ¿cuál es el pendrive que tengo que sacar? Bueno, seguimos invitando a la gente a que comparta el evento para poder ganar las entradas que vamos a después mandarle un inbox para que retiren acá por Audio Música y puedan ir a este fin de semana a Club Room con la fiesta del viernes. Y agradecemos a Audio Música, agradecemos a Red Bull, agradecemos a Club Soca, lo que siempre está con nosotros apoyándonos, ¿sí? para que puedan... acudir al club cuando quieran. También estamos acá seleccionando, recibiendo material, recibiendo contacto. Nos pueden dejar su SoundCloud también en la casilla de mensajes o del evento, en el Facebook de Audio Música para que escuchemos y seleccionemos también los invitados próximos que van a estar dentro de este programa. O sea, si en un momento tuviste la duda de cómo empezar a mostrar lo tuyo, pega el SoundCloud en el evento o en el inbox en la página de Audio Música y nosotros vamos a estar revisando eso para que poder invitarlos a los que veamos que están más metidos ya caminando en esto de la carrera y que veamos un poco de proyección también cuando les hablemos un poco por interno. Queremos que apoyar también a la gente que está tomándose la carrera en serio, que tiene... sacarle esa frustración de no saber cómo empezar. Así que bueno, para eso está este programa, para eso está Audio Música apoyando hoy con este espacio.
Red Bull, Zócalo y los invitados que están hoy acá. Cris Ocaña, Seba Millington. Así que gracias. De nada.
Para el fin de semana. Exactamente. Constanza. Constanza Daleto. Que se comunique a mi fanpage. Y ahí le voy a poner la lista para que pueda irse. Picarón. Sí. Hay que aprovechar las oportunidades de la vida. Cris, ¿qué presentaciones tenés ahora próximas para anunciar? Tenemos a Mark Chapman este viernes. Después la próxima semana me voy a tocar a Temuco, a Chillán y toda con la inauguración de la terraza del Club Cyrano de San José de Maipo. Y la semana siguiente, Santiago me toca y también Santo Domingo. Y ahí tenemos un montón de fechas de aquí hasta julio por lo menos. Gracias a Dios. Buenísimo. Pueden consultarlo en tu fanpage, Cris Ocaña. Bueno, y bueno, mañana nosotros con Seba Millington nos presentamos en Club Zócalo, Merced 142. Mañana, Seba, vení a anunciar con quiénes nos presentamos, que vos tenés clarísimo el lineup. Bueno, mañana vamos con otra hazaña ahí en Zócalo. La verdad es que los viejos aquí somos el Arcángel y yo, el resto son puros personajes nuevos, como el Modo Turista, Hoffman, David from Space, Zapata. Esteban Zapata. Esteban Zapata, un amigazo, saludos y, Esteban. Y aquí los que les hablan, los genios de la fiesta. Bueno, queremos agradecerles a todos por estar con nosotros en el programa. Los invitamos al próximo miércoles a las 18:30. Vamos a tratar de no retrasarnos mucho y bueno, estén con nosotros en contacto para poder siempre postear sus inquietudes en nuestra página, mandarnos mensajes por la página de Audiomúsica. Y bueno, los esperamos mañana nosotros el miércoles, el jueves en Zócalo, Merced 142. Gracias, Cris. Gracias por la invitación y gracias a toda la gente que nos vio hoy día. Y la invitación está hecha para este viernes en Club Room junto a Mark Chapman, por primera vez en Chile. Gracias.